con orquesta en vivo y buena música, algo se celebraba al interior de la casa de Doña Peta en Chorrillos. A pesar de la todavía incierta situación de Paolo Guerrero, los 68 años de quien lo preparó para la guerra no podían pasar desapercibidos. Fueron sus hijos quienes se encargaron de sorprender a Doña Peta por su onomástico. Aquí algunas de las fotografías registradas en un día tan importante. De familiares y buenos amigos estuvo rodeada la mamá de Paolo Guerrero en el día de su cumpleaños, vistiendo todos la camiseta de la selección. Seguro también llevaban bien puesto el 9 del depredador. La reunión se llevó a cabo en el tercer piso de la vivienda, lugar emblemático para la familia, pues aquí se lucen los innumerables premios deportivos obtenidos por todos sus hijos. Como toda madre orgullosa, feliz cumpleaños, Doña Peta.